Contacto con Victoria De Laude, ella es psicóloga, porque queremos, bueno, justamente analizar estos datos duros de la realidad, pero también qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias por estar en Telenoche, bienvenida. Gracias, gracias a ustedes. El dato saliente es que el 80% de los casos hechos de abuso o maltrato infantil se dan en el contexto intrafamiliar, ¿no? ¿Esto es lo que lo hace más difícil de prevenir, de detectar? Sí, bueno, habitualmente el mayor número de casos de violencia es intrafamiliar, que a su vez es el lugar donde uno espera que los niños sean protegidos, es la principal responsabilidad de las familias. Pero bueno, también esta situación, cabe aclarar, se vio muy agravada durante el periodo de aislamiento, donde los niños permanecían mucho tiempo en sus casas, al igual que los padres, y tal como se mencionaba anteriormente, no discrimina ningún tipo de familia. Todo niño y niña está expuesto o puede estar expuesto a situaciones de violencia. Con respecto fundamentalmente a indicadores, a lo que nos pueden ser signos de alerta, es importante primero tener en cuenta que la violencia no es solo el maltrato físico, sino que también podemos identificar lo que es el maltrato emocional o psicológico y situaciones más graves o extremos de la violencia, como pueden ser el abuso sexual, la negligencia y, por supuesto, niños que están expuestos al abandono de sus padres. ¿Y qué consecuencias tiene la violencia en la etapa de la niñez para el desarrollo, ¿no?, de esa persona? Fundamentalmente, la violencia, cuando es sistemática, cuando está cronificada en el tiempo, tiene múltiples de manifestaciones o consecuencias a nivel emocional y subjetivo en los niños y las niñas, como así también en los adolescentes, que va variando de acuerdo a su etapa evolutiva, ¿no? Podemos por ahí tratar de registrar niños y niñas que son más retraídos, que tienden a jugar poco o que sus juegos se reducen siempre a lo mismo, o incluso niños que pueden expresar en el juego estas situaciones de violencia que las viven pasivamente, bueno, las reproducen en el juego. Uh-huh. A su vez, cuando ya los niños están escolarizados, la escuela suele ser un lugar donde habitualmente manifiestan esto que les está pasando, con dificultades para generar vínculos, baja autoestima, bajo rendimiento también escolar. También tenemos el otro extremo de niños que son muy agresivos, que están constantemente alertas. Y en la adolescencia, cuando ya se ha cronificado la violencia, ya bueno, nos encontramos con otro tipo de manifestaciones. Adolescentes que suelen fugarse reiteradamente del hogar, o que tienen también todo este tipo de manifestaciones somáticas en el cuerpo, o se ha visto mucho en adolescentes con crisis de ansiedad o ataques de pánico a la hora de retornar a su casa, como bueno, un indicador a tener en cuenta. Claro. Para todas las personas, para quienes trabajan en las escuelas, para vecinos, para mamás y papás de amigos, bueno, son distintos signos de alerta para tener en cuenta. Victoria De Laude es psicóloga. Te agradecemos muchísimo por tu explicación, por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Nueva pausa. Ya volvemos. Jardín del Paraná, Cementerio Parque, le permitirá recordar y honrar a sus seres queridos en un entorno de belleza natural, paz y armonía. Con un hermoso parquizado y un diseño paisajístico que tiene como valor principal la tranquilidad de la familia. Aquellos que se encuentran en nuestra memoria viven para siempre en nuestro corazón. Jardín del Paraná, Cementerio Parque. Padre Pascual Uva, 544.
Atención comercial en oficinas de SASFER, General Justo José de Urquiza, 431. Con Musimundo, mamá está para más. Está para más de sus series favoritas, para más escroleo en las redes, pero sobre todo, para mucho más de estos regalos. Con hasta 40% off y hasta 18 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Encontralos en sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. La esperanza crece aquí. Aquí también. Y principalmente aquí. Anotate, porque con cada vacuna fortalecemos la esperanza.